amor más en las obras que en las palabras. Para Libero Puebla, esa frase entraña el sentido mismo de nuestra vocación. La formación con sello ignaciano está llamada a reivindicar su vocación de propuesta de alternativas educativas innovadoras y pertinentes para promover en diálogo a las y los estudiantes con la realidad. En este Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, donde se formarán ingenieros, diseñadores, arquitectos, etc., la Ibero Puebla no solo cumplirá con su obligación curricular, sino que en estos laboratorios, como en sus aulas, que la misión de la Compañía de Jesús se materializa. La misión de formar a los mejores profesionistas para el mundo. El resultado hasta ahora ha sido un esfuerzo conjunto de muchos años, de muchas personas, de patronatos, de donadores, guiados por los jesuitas, motivados por un proyecto educativo de trascendencia e impacto social con visión de futuro. Y así seguiremos. Ese ha sido el empeño de Libero Puebla a lo largo de sus 40 años de historia. Esa es la misión que da sentido al acto que nos reúne hoy y que inauguramos nuestro IDIT 2.0. El IDIT 2.0 es expresión actualizada de esa apuesta de las universidades jesuitas por la innovación y la tecnología, pero no como fines en sí mismas, sino como poderosas herramientas para comprender mejor y transformar más eficazmente nuestras realidades.